Si tenés entre 18 y 40 años, pesás más de 50 kilos y tenés buen estado de salud, podés acercarte a los centros asociados al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea y convertirte en donante de manera muy rápida y muy fácil. Donando una unidad de sangre y completando un formulario, pasas a formar parte del Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea y podés ayudar a cualquier persona del mundo que pueda necesitar un tratamiento. Cuando te inscribís como donante de médula ósea, no lo haces para donarle a alguien en particular, sino para cualquier persona del mundo que pueda necesitar un trasplante de CPH. El registro argentino está conectado con la Red Internacional de Registros, la WMDA, y se encarga de coordinar los traslados de las células donadas dentro del territorio nacional y a cualquier parte del mundo. Si un día te llaman desde el registro, existen dos métodos para completar la donación. Por aféresis o sangre periférica, estimulando la salida de las células de la médula ósea al torrente sanguíneo. O por punción, que es extrayendo directamente las células de las crestas ilíacas, que son los huesos grandes de la cadera. Esto no tiene nada que ver con la médula espinal. Ambos métodos son seguros y siempre es la persona que dona, acompañada de equipos médicos, la que elige el procedimiento. Vos podés donar vida en vida. Si te quedan dudas, comunícate con el INCUCAL